¿Y la llegada del emperador qué cambió en la comunidad? Y fue, digo, el emperador, sí, como le llaman los usuarios, Macri. Al presidente Macri, sí. Que él y su equipo, como política de comunicación, tienen la estrategia de un uso muy intensivo de las redes sociales. De hecho, es casi una de las últimas que se suma a Taringa, ¿no? Sí, Taringa fue la última que se sumaron. Para nosotros fue un hito importante porque fue el primer presidente en el mundo que se sumó a una plataforma social latinoamericana. Y que, como argentino, está bueno que digamos, en lo que uno está trabajando, el mismo presidente lo como que certifique o valide el trabajo de tantos años, claro. Y más siendo una empresa argentina. Para nosotros está bueno. La reacción en la comunidad, al principio teníamos un poco de miedo, sobre todo porque sabemos cómo se manejan los temas políticos en el país. Son difíciles y siempre hay muchas discusiones bastante subidas de tono y agresivas. Por suerte hubo una recepción súper positiva, tipo nos sorprendió a nosotros, sorprendió al equipo de presidencia, a todos, de cómo fue bienvenido. Y bueno, hicieron un montón de acciones que estuvieron buenísimas, como armar una juntada taringuera en la Casa Rosada, después Macri certificó su cuenta, que es algo también muy taringuero. ¿Cómo es eso? A ver, primero la juntada. Sí. ¿Qué es una juntada taringuera? Bueno, es un tecanasta. Una cosa. Sí, no, históricamente lo que pasa es que, como funciona Taringa, la gente que se relaciona dentro de la plataforma no es gente que uno conozca en su vida offline. Uh-huh. O sea, no es como pasa tal vez en un Facebook o también en alguna medida en un Twitter, en el cual, en Facebook, qué sé yo, están mis parientes, mis tíos, mis amigos, qué sé yo. Y en Twitter por ahí es más con famosos, un poco eso, y algún conocido. En Taringa lo que pasa es que gente que entra como sola y empieza a ser un grupo de amigos, por decirlo de una manera, de contactos dentro de la comunidad. Y después lo que pasa es que se quieren conocer. Dicen, che, hace, no sé, 3 años venimos hablando, todo este grupo, juntémonos un día y armamos una juntada y nos conocemos. Entonces hacen estas juntadas. Y empezó medio desde el primer día de Taringa, empezó a pasar esto. Primero muy chiquitos en un bar, y después, bueno, hubo juntadas mucho más multitudinarias, hay en todo el lugar del país, incluso en el exterior. Y bueno, la propuesta de Macri fue hacer eso, esa misma cosa que lleva la comunidad desde el principio, organizarla él y hacerla dentro de la Casa Rosada. Y bueno, una manera de acercarse a la comunidad. Y a un público que tal vez no tiene la oportunidad de ir y almorzar con el presidente. ¿Y ustedes tuvieron alguna participación en esa organización? No, lo hicieron directamente desde el equipo de presidencia. Nosotros los ayudamos en algunas cuestiones porque, sobre todo lo que tiene que ver con un poco la organización interna dentro de Taringa, que bueno, es una cosa bastante como fuerte también para manejarse. Uno no está todo el día en Taringa, entiende cómo se maneja eso, los ayudamos un poco, pero ni siquiera nos invitaron, digamos, lo hicieron ellos por su cuenta, nosotros nos enteramos cuando lo postearon en Taringa. ¿Y qué hace Macri, la cuenta Macri, en Taringa? ¿Qué tipo de acciones hace? Y comparte como esta parte que te decía de lo que son más como hobbies o experiencias, y comparte fotos de cuando va a algún lugar afuera, entonces hace un post diciendo, bueno, estuve en tal lugar, en tal inauguración, y muestra como un poco el lado B de cómo es ese lugar, y un poco tomando la visión de cómo lo vería una persona que no es el fotógrafo de presidencia. O sea, si estuviésemos nosotros ahí, ¿qué estaríamos mirando? Que nada, como el de atrás de escena, o viendo como fotos desde un lugar más común.